¿Qué pasa, gente? Antes que todo quería felicitaros a todos el año nuevo. Feliz año 2016. Espero que este 2016 os traiga muchísimas sorpresas, os traiga muchísimas ilusiones y os traiga muchas ganas de continuar con vuestras vidas, con vuestros sueños y demás y de llegar a cumplirlos. Y quitando ya esto, es decir, el tema de las felicitaciones y demás, sabéis muchos que estoy ahora mismo trabajando todavía en el parque Navidad con los críos. Es más, podréis ver por aquí partes de pintura porque me pintaron la cara este mediodía los chavalines. Y bueno, pues estaba yo pues allí en el parque y tal, tomando un poco de decisiones. Y he puesto una encuesta por Twitter ya que voy a hacer a partir del día 5 los streams de nuevo regularmente y no sé si hacerlos desde las 7 hasta las 10, o desde las 8 hasta las 11, o de las 9 a las 12, hora española. No sé qué horas os gustan más. Yo tengo ese rato, esas 5 horas reservadas para hacer stream. Lo que no sé es si cenar antes y después streamear y después cenar, o cómo hacerlo, y cómo os va mejor a vosotros, y dónde tendría con más audiencia, dónde os iría a vosotros mejor para ver mis streams. Así que voy a streamear regularmente y será durante una de esas tres franjas horarias. Aquí en la descripción os dejaré el enlace del tweet para que podáis votar, tenéis todo el día para votar y para que yo tenga una idea de cuáles son las mejores horas para streamear según vosotros, para que podáis llegar a verme, es decir, porque hay muchos que me decís, hostia, es que no podemos casi nunca llegar a verte, así que yo creo que sería la forma más interesante teniendo esta votación y teniendo yo el conocimiento ese de saber a qué horas podré streamear. Aparte de eso, la regularidad en los vídeos de aquí del canal volverá y para... Es decir, esta temporada tenía pensado llegar a leyenda, como muchos sabréis y como muchos estuvisteis en los últimos streams viéndome apuradísimo, que no pasaba del puto rango 2, llegué hasta rango 1 en una sola vez, ya que he pillado el cofre de rango 1, pero es que acabé en rango 3 porque al final de todo ya desistí, cuando quedaba tan solo un día dije, voy a sudar, voy a empezar a jugar troll, mazos trolls de los míos y ya está. Pero yo creo que por ser la primera temporada que no llego a leyenda, obviando la anterior, que fue la que hice el From Zero to Hero, que eso, normal que no llegara a leyenda porque era un reto bastante complicado de conseguir. Aunque llegué a rango 3 con 3 estrellas, que no estuvo nada mal, no pude llegar a leyenda con la cuenta principal. Y esta temporada tampoco he podido llegar, así que me he propuesto un castigo, que lo propuse el otro día mientras streameaba, y es que voy a afeitarme la mitad de la cara, es decir, de aquí para allá me lo voy a afeitar todo, y hasta que no llegue a leyenda esta temporada no voy a poderme afeitar la otra mitad. Y bueno, pues tendré que hacer mi vida normal, ir al gimnasio por las mañanas, salir con los colegas, ir a tomar algo, salir de cena, salir de fiesta, con media barba afeitada y la otra media barba sin afeitar. Puede ser gracioso y puede ser una putada bastante grande para mí, ya que hago bastante vida fuera de casa, aparte de los streams y los vídeos de YouTube. Y creo que es un buen castigo por no haber llegado a leyenda. Aún y así, me quedan también por decidir todavía la hora, es decir, el día, para hacer el 24 horas de stream, que llegamos a los suscriptores suficientes para hacerlo. Y tengo que haceros el especial de 10.000 suscriptores, que hace muchísimo. Ya os comenté que lo tenía pensado. Y es más, voy a hacer que si el castigo será, si no consigo hacer el reto de los 10.000 suscriptores, que va a ser un reto absolutamente complicado, haré lo de afeitarme la barba. Si consigo hacerlo, me salvo. Pero creo que no voy a conseguir hacerlo de ninguna manera. Así que en principio esto es un poco el vídeo, no tengo mucho tiempo para hacerlo ya que no podría editar mucho rato de vídeo y no podría estar muy pendiente y yo creo que hasta aquí es suficiente este vídeo, simplemente es un vídeo un poco explicatorio, lo siento también por ayer día 31 y hoy día 1 no subiros el área de navidades, se subieron mal y no lo pude controlar y no lo vi bien, así que a partir de mañana volveréis a tener los área de navidades como tocaban. Lo siento por haberlos abandonado estos 2 días, fue con un problema de que se programaron mal, así que bueno, a partir de mañana los seguiréis teniendo. Ya he hecho 3 arenas hasta el día de hoy, que hice la arena con brujo que quedé con 3 victorias, 3 derrotas, la arena con pícaro que hice 3 victorias y 3 derrotas, y la arena con mago que hice 11 victorias y 3 derrotas. Y a ver qué tal las siguientes. Muy pronto las veréis a partir de mañana. Así que nada, un placer, gente. Ya veis también que estoy tocado de la garganta y que no puedo hablar muy fuerte. Es lo que tiene esto de estar todo el día con niños y que sea fin de año. Un placer estar con todos vosotros. Como os digo siempre, muy buena entrada de año a todos vosotros y nos vemos muy pronto por los streams y por los vídeos de YouTube. Que va muy bien, gente. ¡Chao!